sobre la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional. Recordemos que en el siglo XVI esta calle se le conocía como la calle del Arzobispado, porque los padres que venían de España a oficiar misas aquí en la catedral eran hospedados en lo que hoy es el Museo de Hacienda. Posteriormente, cuando este recinto es la Real Casa de Moneda, cambia su nombre a lo que hoy conocemos como la calle de Moneda. Podemos apreciar este majestuoso recinto y en el cual nos dan la bienvenida con sus cuatro enormes columnas de cantera, flanqueada por sus cintillos en cuya inscripción dice plus ultra, que significa más allá. También podemos apreciar esas imponentes puertas, así como sus aldabones o llamadores de puerta, decorados con los rostros de león, que para la cultura oriental, los leones suelen situarse delante de la puerta principal. De esta forma, se cree ahuyentarán a los malos espíritus para que estos no puedan entrar, y así resguardar los valiosos minerales que ingresaban a la primera casa de fundición, donde se acuñaban aquellas primeras monedas del virreinato. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.